Nils Holgersson. Asa y Matt. Ah, no sabía que fueras tan graciosa ni tan guapa. Gunnar. ¡Tonterías! ¡Siri! ¡Sí! ¿Qué tal suena? Mucho mejor que ayer. De todas formas, encuentro que cantas muy bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. Podrías cantar todo el día. ¿Ah, sí? ¡Deja de espiar! ¡Nos gusta! Ya, ya. Gorgo, ¿puedes ver quién viene? Sí, Oka. Humanos. Sería la primera vez. Creo que ese sitio es perfecto para construir nuestro nido. No encontraremos otro mejor. No sé, este sitio me gusta mucho más. Sí, nos pondremos de acuerdo. En todos estos años nunca he visto a ningún humano por aquí. ¿Y es tan malo eso? Queremos construir nuestros nidos y criar a nuestros pequeños con tranquilidad. ¿Por qué no vas a verlos si les dices que nos dejen en paz? Tú puedes hablar con ellos. De acuerdo. ¿Puedes ver quiénes son? Me parece que solo son dos niños. ¿Quieres hablar con ellos? Acércate un poco más, están demasiado lejos. Todavía están muy lejos, bájame. No estoy dispuesto a volar hasta donde se encuentran. No me acercaré, no me acercaré. No seas tonto. ¿Es que olvidas que yo también soy un niño y yo te he dado miedo alguna vez? Contigo es diferente, tú no cuentas. ¿Por qué? Siempre se te olvida lo pequeño que eres. Es una pena que su boquita no sea tan pequeña como él. ¿Me quieres tomar el pelo, Gorgo, eh? ¿Qué ocurre? De acuerdo, iré a ver lo que pasa. ¡Uy! Nils, ¿te has hecho daño? No, ha sido una tontería sin importancia. ¿Duele, verdad? Sí, pero no se lo digas a Gorgo. Sí, son Asa y Matt. Mam, me parece que nos hemos equivocado viniendo aquí. Queríamos ir a Laponia y ahora estamos en Laponia. A ver, ¿dónde está la equivocación? Teníamos que habernos quedado en Jorberga. Allí teníamos un techo y siempre había comida. Pero el hombre del ferrocarril había dicho que encontraríamos a papá en Laponia. No te pongas triste, Matt. Todo se arreglará, ya verás. Llevamos tanto tiempo fuera de casa. No llores, Asa. Pronto vendrá alguien para ayudarnos. Están llorando. Se han perdido. A lo mejor les puedo ayudar. Uy, precisamente tú te has vuelto loco. Ellos te conocen. ¿Y qué? Alguien tiene que hacerlo. ¡Ay! Me he hecho daño en la nariz. ¿Y qué puede ocurrir si llegan a mi pueblo y cuentan cómo soy ahora? Eso es lo que te quería decir antes, pero tú tienes que jugar a héroes. ¡Anda, ve y muéstrate tal como eres ahora! ¡Nos hemos perdido! ¡Asa, pequeño Matt! ¿Nos han llamado? ¿Hay alguien? ¡Sí! ¡Tenéis que mirar hacia abajo! ¿Hacia abajo? ¡Ay, cielos! ¿No me reconocéis? Soy el chico que os ayudó cuando se iba rompiendo el hielo bajo vuestros pies. ¡Calla, no seas tonto! Sí, tú perdiste el pequeño Zueco. Lo recuerdo todo muy bien. Seguro que eres el duende que voló con el ganso blanco doméstico. Ah, se parece mucho. Dime, Asa, ¿no es igual que Nils Holgersson, solo que mucho más pequeño? Será una coincidencia. Es exactamente igual que tú. ¿Qué va?
Nils no se parece a mí en nada. ¡Que te delatas! Quiero decir que Nils tiene que ser mucho más mayor que yo. Tienes razón. Nils es mucho más grande. Ha sido un error. ¿Tú crees? Antes he visto que estabais llorando. ¿Os puedo ayudar en algo? Vamos, no lloréis. Yo os ayudaré. Estamos buscando a nuestro padre. ¿A vuestro padre? ¿No sabéis dónde está? ¿Qué ha pasado? Es todo tan triste. ¿Pero por qué? Mamá se ha muerto y nuestras hermanas también. Todos han muerto. Solo nos quedaba papá. Después del entierro de mamá, se comportó de un modo muy extraño. No había forma de consolarle. De la mañana a la noche no hacía más que llorar. ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! Nos había escrito una carta de despedida y nos decía que se tenía que marchar porque no podía soportar por más tiempo la casa con todos sus recuerdos. Yo leí la carta una y otra vez, pero no decía dónde se marchaba. Nosotros no podíamos quedarnos en casa. ¿De qué podíamos vivir? Así que salimos en su busca. Hemos recorrido todos los pueblos. Sonervo, las granjas de Malan. Hemos preguntado en fábricas por si se había presentado para pedir trabajo. Nadie sabía nada. En todos los sitios siempre nos decían lo mismo. Pero un día nos enteramos de que trabajaba en el ferrocarril. Imagínate lo contentos que estábamos. Por fin teníamos algo, pero era una confusión. Más tarde nos enviaron aquí. Bueno, bueno, ya veréis cómo todo se arregla. Me habéis encontrado a mí y yo os ayudaré. ¿Tú sabes cómo? ¡Qué bien! Muchas gracias. Entre todos seguramente se nos ocurrirá algo. Es imposible que sea, Nils. No, tú no puedes ser. Él jamás nos habría ayudado. Es cierto. ¿Por qué habláis así de Nils? A lo mejor no es tan malo. Tú no le conoces. Es el niño más malo del mundo. Bueno, ya está bien. ¿Qué es lo que ha hecho para que hables así de él? No intentes defenderle. Es malísimo. Pero puede haber cambiado. A lo mejor se ha convertido en un chico bueno y servicial que ya no hace daño. ¡Cállate! Ahora mismo lo quieres estropear todo en el último momento. Y cuando estás furioso, te pareces todavía más a él. Ah, sí. Solo quería decir que a lo mejor ahora es más agradable. ¡Que te calles ya! Te pareces a él, hablas como él y también tienes un pequeño hámster igual que Nils. ¡Qué mono es! ¡Está todo quietecito! ¡Ay, déjame! Nils, no seas tan brusco, es muy pequeño y no se puede defender, pobrecito. ¿Por qué no llamas a Gorgo? Antes no tenías un águila. Ah, sí. ¡Gorgo, ven, rápido! ¡Qué grande es! ¡Sí, es enorme! Puedes acercarte tranquilamente, si no te harás dices... nada. ¡Que sí, que venga! Este es mi amigo Gorgo. Le he liberado del zoológico y como agradecimiento me ha traído hasta aquí. Nunca he visto a un águila tan de cerca. Vuela hacia donde está Oca y dile que no tenga miedo. Estos dos no molestan y además se van a quedar muy poco tiempo. De acuerdo, se lo diré. ¡Ay, y dile también que voy con ellos! Cuando está delante de uno ya es grande, pero cuando extiende sus alas es mucho más grande. Podemos marcharnos. ¿No tenemos que ir por allí? No puede ser, los gansos están haciendo sus nidos en esa zona. Seguro que no es Nielsen. Nunca hubiera pensado en una cosa así. ¡Y yo empiezo! Para que veas qué fama tenías. No eras muy popular. Hace horas que estamos caminando. ¿Sabes hacia dónde tenemos que ir? No, pero pensaba que deberíamos andar hasta encontrarnos con alguien. Quedaros aquí. ¡Eh, espera! Tengo que hacerte una pregunta. Hueles igual que los hombres. ¿Y qué pasa? Estoy ayudando a estos dos a encontrar a su padre. ¿Has visto a alguien por aquí? Cuando se trata de esto, estoy sordo de los dos oídos. Pregúntame otra cosa. No te gustan, ¿eh? Bueno, enséñanos por lo menos el camino. Pero solo eso, nada más. Eres muy amable, muchas gracias. ¡Asa, Matt! El reno nos va a ayudar.
Ah, no solo hablas con águilas y hámsters, sino también con renos. Uy, puedo hablar con osos y con gallinas, con patos y zorros, ardillas, con búhos, con gatos y también con perros y ¡ay, también anda, con... ¡sigue, dilos todos, todos! ¡Qué bonito es esto! Sí, es realmente hermoso. Ahora solo nos queda encontrar a vuestro padre. ¿Eh? ¡Uy, Nils! ¿Por qué se lo ha recordado? ¡Sigue! Mira a esos tontos. Se dejan capturar por los hombres y encima están agradecidos. Se creen que lo hacen todo por amabilidad. Y en realidad se trata del pan de cada día. Quieren nuestra carne y nuestras pieles. Hace tiempo que lo veo claro. Esta noche le cogeremos. No podemos consentir que fue un oso. Nos amenace. ¡Ay! ¡Tienen escopetas! ¡Ay, bastante deprisa! Eso no importa, pero lejos de aquí. Oye, ¿no habría entre tus antepasados algún águila? ¿Por qué lo preguntas? No, por nada, por nada. Esto no puede salir bien. No entiendo por qué lo hace. Él sabe perfectamente que con su actual aspecto no debe mostrarse a los hombres. No hay que tener miedo de los niños. Me ha parecido que los conocía. No obstante, esto no me gusta. Es terrible. Si este chico no fuera tan irresponsable. Los dos niños lloraron y hablaron de no sé qué, de un padre al que buscan desde hace mucho tiempo. Por favor, Gorgo, ve e intenta encontrarlo y cuídale. ¿Dónde los hombres? No seas tan miedica, Gorgo. Haz lo que te digo. Hasta una lechuza tiene más valor que él. Tiene el corazón de un pajarillo. Es muy blando. Oye, John, ¿por qué no vienes un rato a nuestra tienda? La cafetera ya está en el fuego. Gracias por la carne, muchas gracias. John, solo queremos tu bien. Da mucha pena verle. Parece estar muy preocupado. A lo mejor tiene algo que ver con un niño. Mira de una forma muy rara a Aslak. ¡Ahí, para allá! Si no paras ahora mismo puede ocurrir algo. ¡Ay! ¡Uy! Menos mal, ya no podía aguantar más. Lamento mucho que hayáis pasado miedo, pero cuando veo una escopeta mis patas corren solas. Nunca se sabe lo que se les puede pasar por la cabeza a los lapones. ¿Sí? Pues si esta gente es tan rara, tal vez sea mejor que no nos acerquemos a ellos. ¿Por casualidad había un águila entre tus antepasados? ¿Quieres decir con eso que soy un cobarde? Solo soy precavido. No tienes que temer nada. A ellos les gustan los duendes. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, nada más. He vivido muchos años con ellos. Ellos creen que los duendes traen buena suerte. Entonces vale, bájanos. Tenéis que bajaros, hay que volver a pie. Sí, a pie todo ese largo camino. Ay, ¿para qué estamos aquí sentados? Vamos al poblado y preguntemos si saben algo. ¡Venga! No, estas cosas no se pueden precipitar. Primero tenemos que analizar la situación y después vamos allí. ¡Anda, Nils, tiene miedo! ¡No digas eso! ¡Ay! ¡Eres insoportable! ¡Tú también! ¡Ay, voy, voy! ¡Grumo, le hemos encontrado! Lleva una gorra y una chaqueta. Mi padre vestía igual. Sí, no hay duda. Ese es. Ningún lapón lleva una gorra así. Ven, vamos a decírselo. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hemos encontrado un padre! ¡Hurra! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Estás seguro? ¿Le has dicho que estamos aquí? No, no he hablado con él. Solo lo he visto de lejos. Lleva una gorra y una chaqueta verde. ¡Ama! A lo mejor es él de verdad. Cuando se marchó de casa llevaba una chaqueta verde. Antes entró en una tienda. A lo mejor sigue allí. ¡Diles, llévanos! Ha entrado en esa tienda. Solo tenéis que ir hasta allí. ¿Qué os pasa? ¿Por qué os ponéis tan nerviosos? ¡Ven, Asa! Sí. No está por ninguna parte. ¿Queréis decirme de dónde habéis salido?
ya lo sabía yo. Nos ha dicho una mentira. ¿Cómo es que lleva usted una gorra? Es un duende. ¡Qué suerte! Sí, es cierto, un duende. No tengas miedo, pequeño. Por favor, padre, enséñamelo, no puedo verlo. Mira. ¡Ay, qué gracioso! Ahora podremos formular un deseo. Yo quiero una muñeca nueva. Que nuestro rebaño no disminuya nunca. Yo deseo que nuestras tiendas nos protejan siempre contra el viento y contra el frío. Y que todo lo que ahora no se nos ocurre se cumpla también. Lo siento por vosotros, pero la gorra y la chaqueta me han confundido. Otra vez en balde, ahora hemos hecho todo este viaje para nada. ¿Cómo lo vais a saber? ¡Esperad un poco! Será mejor que coman algo para que se tranquilice. ¿Qué es? Hija mía, es carne al estilo Lapón. Podéis comer todo lo que queráis. Tenemos más que suficiente. Hay para todos. Sí, el humo molesta al principio. Hay que acostumbrarse. Pero no se tarda mucho, ya veréis. Cuando llevéis algún tiempo viviendo por aquí, ni os vais a dar cuenta del humo. No, porque si tuviéramos que vivir por aquí una temporada, el humo nos asfixiaría. No podría soportarlo. Matt, quiero ir a casa. Pero Asa... ¿Estos dos han venido completamente solos atravesando toda Suecia? Sí, Matt ha hecho juguetes y los ha vendido. Vaya. Sí, Matt es muy mañoso, se lo había enseñado su padre. Era artesano y hacía cucharas y cuencos en madera. Y Asa hacía jarabe para la tos. ¡Y lo ha cambiado por comida! Ah, disculpa, ¿qué habías dicho? ¡Que hacía cucharas y cuencos de madera! ¡Se llama John Arsarson! Ah, tranquilízate. Ah, pequeño Matt, vienes en el momento preciso. ¿Recuerdas cómo era tu padre? ¿Me lo puedes describir? Claro que sí. Es alto y fuerte y muy agradable. Sí, entiendo. ¿Recuerdas su color de cabello o si tenía la cara alargada y delgada o redonda? Sí, lo recuerdo muy bien. Su cara me gusta mucho. Te creo. Seguramente es tan alto como usted, a lo mejor más todavía, al menos eso creo. Gracias, pequeño Matt, me has dado una descripción estupenda. Y ahora hazme el favor de ir con Asa. Ha estado pensando todo el tiempo. A lo mejor sabe algo. Verás, John, quiero comentarte una cosa. Tú sabes que el año pasado perdí a mi hijo. Podrás comprender que le he hecho mucho de menos y he pensado que tal vez debería adoptar a uno. Y mira por dónde, hoy ha venido por aquí un niño con su hermana mayor. Ambos niños han perdido a su madre y a todos sus hermanos. Están completamente solos porque su padre les ha abandonado. Les ha dejado solos y no ha vuelto a dar señales de vida. Ni siquiera saben si el padre sigue vivo. Le están buscando y llevan meses caminando por toda Suecia preguntando por él en todas partes. Yo no creo que el padre viva todavía. De lo contrario, se habría preocupado por ellos y no los habría dejado tan solos. ¡Qué cosas! Así que es cierto, la cerca lo sabe desde el principio. ¡Ven, Grumo! ¡Ay, Nonis! ¡Ay! Dime, ¿cómo sabes que es él de verdad? ¡Ay, otra decepción! ¡No! No mires ahí. Creo que esta vez hemos acertado. Desde luego no tiene pinta de Lapón. ¡Yuhu! ¡Ven conmigo! ¡Voy! Y si el padre estuviera vivo todavía, no creo que eso fuera inconveniente. Estoy convencido de que sus hijos ya no le interesan. Se alegrará si otra familia se hiciera cargo de ellos. Claro, para los chicos significaría un gran cambio. Han crecido en el sur de Suecia. No están acostumbrados a nuestra vida. Su padre era artesano. No me digas, los chicos te han contado eso. Sí. ¿Te han dicho sus nombres? Dime, ¿sabes si la niña se llama Asa y el niño Matt? No, no lo sé. ¿Por qué no vas a verles y se lo preguntas? Y dices que han andado por toda Suecia hasta aquí. Completamente solos. Son unos niños muy valientes. No os podéis marchar ahora. A lo mejor vuestro padre está aquí. No lo creo. Nos lo hubieran dicho. Esperad, posiblemente Olaserka tiene una sorpresa para vosotros.
Por hoy he tenido bastantes sorpresas. Créeme, no está aquí. ¿Qué podría hacer? Ahora nos vamos al siguiente poblado y seguiremos buscándole. ¿Y si tampoco está? Asha, no puede habérselo tragado a la tierra. Podemos irnos. ¡Asha! ¡Mar! ¡Esperad! ¡Yo lo he visto! No te creo, ya lo dijiste antes. ¡Esta vez es cierto! ¡Asha! ¡Mar! ¡Asha! ¡Hijos! ¿Por qué no se lo has dicho antes? Creí que no era cierto. Ah, bueno. ¡Gorgo! ¡Date prisa para el trineo! ¿El trineo? ¿Y cómo se hace eso? No importa cómo, ya se te ocurrirá algo. ¡Esfuérzate un poco! ¡Vamos rápido! ¿Qué cosas me piden? ¡Quietos! ¡Asha! ¡Mar! ¡Es papá! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nils! ¡Estás llorando! ¡Es que no te alegras! ¿Cómo se te ocurre que estoy llorando? ¡Es que tengo una mota de polvo en el ojo! Ahora todo se arreglará. Nos ha ayudado por segunda vez. ¡Adiós, duendecillo, y muchas gracias! Se parece muchísimo a Nils Holgersson. ¡Cielo santo! ¿Cómo no he caído antes? ¿Él sabía nuestros nombres? Es verdad, nosotros no le hemos dicho cómo nos llamamos. También él sabía muchas cosas de nosotros. ¿Estás convencido de que puede ser Nils Holgersson? Tal vez. Por eso se ponía tan furioso. ¡Adiós! ¡Nos veremos en casa! ¡Uy! ¡Se lo dirán a todos! No te preocupes, lo olvidarán pronto. ¿Crees que estará encantado? Algo tiene que haberle ocurrido, ¿no te parece? Si no, ¿por qué es tan pequeño? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Cuando Nils volvió con Oka y los gansos, sufrió una gran decepción. Le hubiera encantado contarles a todos la historia de Asha y Mar, pero nadie tenía tiempo para escucharle. Hasta Martin le dijo que se fuese. Todos trabajaban incansablemente en la construcción de sus nidos. Hasta se peleaban como si nunca hubiesen sido amigos. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.